Para que vean la agua que está cayendo aquí hace 8 días en Puerto Rico. Mira cómo cae de allá arriba. Acá me tengo que cambiar los zapatos otra vez. Mucha agua. Está cayendo para allá abajo. Sigue viendo el trayecto de Carlos, todo está parado. ¡Wow! ¡Wow! Inundado por completo esto aquí atrás. Quedando. Mira para el otro lado. I got water in my shoes and everything, man. Mira eso cómo está. ¿Viste? Mira eso. Está subiendo para arriba. Pero está estancado. Lo que pasa es que está bajando de arriba. Mira eso. I had to change in the sandals. I've already changed 3 pairs of shoes and all of them have gotten soaked inside. And that's in one afternoon. That's what's coming down. That's where I had the car parked. I walked over there to get the camera. My feet got soaked with all that water that was going down. And that's coming down over there. That's coming off of the mountain from behind us over here, which is also the same water that's coming down over there. We're just making a lake over here and running off to the back. And then on this side, all you can see is just, used to be able to see the river from here, but you can't see it now. But you can see a little bit of what's going, of what's flowing. Oh, here it goes again. It's picking up again, the rain. You can see what's flowing down to the river right there. We're on a mountainside. We're on a mountainside sideways. So all the river comes down from that mountain and flows downstream like this. So all that water just slides on down, and that's why we got that. It's going down to the river. It's the river's just down those trees right there. And the river, it's beginning to crest behind us over here on the other side of where I'm shooting. It's been like this for 8 days now. It's beginning to flood here where I'm staying. The water is beginning to rise on this ledge here. My room is back there. And this little piece right here is beginning to flood. And it has nowhere to escape. Y que esa agua está fría esa agua, lo siento en los pies, está fría la agua esa.
chocolatitos y unos golosinas para quedarme aquí viendo televisión, chocolatitos y eso. Chocolatitos, libre, bro. Esto es libre. Claro, muy rico, mano, por la noche de vuelo. País de pan, tú sabes. No, ¿cómo imaginas que yo no quiero? El caballo te dijo, mira, me va a llevar aquí. Ya que la cariña va a ver si cuando mi bebé, ay, me va a llevar el río, va acá. Este es el potrongo, maldito. Yo creo que este campesino aquí porque tiene un mulo y nunca ha crecido más de la de todo. La gente tiene la mía, mira, la cubeta, mire, falta este canto de aquí. No lo he echado, no lo he echado, está así cortito aquí, así, mano. Cuidado, eso por todo, ay, Dios mío. Está peligroso. O sea, aquí. Va para 5 ahora, el junio, ¿por qué 5? ¿Qué? No es un poquito grande, porque es entero. Claro. Lo que para la que no es joven. De vez en cuando yo trataba de ir a pasar la yegua y no quería, tenía que talonear y forzarlo porque quería andar detrás de ella porque la patina la había. Y caminamos todo el día así, después los dos días después caminamos otra vez. El río está todavía como... Todavía está alto. ¿Me está pidiendo 2.000 pesos? Sí, lo más te está pidiendo 2.000 pesos para vender el control. ¿Tú lo crees? Mira, ahí, tiene el número. Ya pusieron para la venta, ¿verdad? Ahí pasa la casa, ¿verdad? ¿Está allá abajo? Por ahí, por ya, ¿y cuánto está pidiendo por eso? No sé. Me gustó este pedacito. Está ahí, va, este pedacito. Tiene para sembrar, tiene para todo. Uh-huh. ¿Por qué tú vienes, mira? Hace el muro aquí y hace entrar por aquí mismo. Yeah, there's the river right there. Yep, there's the river right there. No me puedes a mí. Ahí en el taller de Carlos. Ah, pues iba a Jujillo. Se le está subiendo ahora. Porque está estancado. ¿Qué hace? ¿Ya se trepó, pues? Se trepó hasta que jugué. Sí, ha estado allá ahora. Hasta arriba. Sí, hasta que jugué cuando se trepa. Sí. No, porque ya no se va a pescar de tan mojado. Está mojado. Pero ya, yo. Ahora que te bajas un golpe, ¿verdad? No, si yo por ahí se metió por ahí detrás, yo sí, se metió por detrás de la casa. Yo se metió por detrás de la casa de Frank Comer. Está acá, me dijo que por ahí no está jugando. Entre, que hace, que te hace este hombre por detrás.